está pasando, Corillo? Bienvenidos a otro episodio de Que Hable la Cultura. Yo soy el host de este podcast. Yo soy Gabo García. Esto es un podcast donde usualmente hablamos de tenis. Y si estamos hablando de otra cosa, usualmente terminamos en tenis. Antes de seguir, Corillo, quiero darle las gracias a donde estamos grabando nuevamente en el día de hoy, a D-Likes Concept. Me confundo porque tenemos D-Likes Concept y D-Likes Studio. Los dos son auspiciador de este podcast. Oye, si tú quieres salir con tu combi completa, t-shirt, pantalón, media, boxer, tenis, D-Likes Concept. O sea, tú no tienes que buscar más nada. Tanto como su propio merch, como marcas locales, como marcas hype, D-Likes Concept. No tienes que venir a comprar tu grasa porque si no estás fallando. Y si tú quieres hacer tu propia tenis, si tú quieres reconstruir una tenis, si tú quieres customizarla, D-Likes Studios. Más nada, tú le tiras a Kelvin, Kelvin te va a poner al día y te va a hacer la tenis que tú quieres y como tú la quieres. Más nada voy a decir. Corillo, hoy tenemos unos invitados. Incluso uno de ellos ya ha estado anteriormente en este podcast. Ahora los tenemos los dos. Estoy hablando de unos chamacos que están partiendo con su página de Instagram, pero también están partiendo con su podcast que también habla de tenis. Y estoy hablando de Chico, estoy hablando del J.O., estoy hablando de la calle Hype. ¿Qué está pasando, cabrón? Dime lo que está pasando, bro. Indica, indica. Me gustó verte. Papi, ahora sí, por fin. Mira, yo les voy a ser bien honesto. Ustedes saben, el curioso es que yo tuve al J.O. anteriormente en este podcast y hablamos de lo que era la calle Hype. Pero yo quiero ahora que Chico me dé su versión. Full. De qué es la calle Hype y así le explica a esta gente que está viendo este episodio presencial de qué. Full. Pues mira, para mí la calle Hype es un centro de información como un buen encuentro, ¿me entiendes? Donde no solamente yo te quiero brindar tenis, no solamente yo te quiero brindar, sí, va a llegar un drop de Supreme, pero yo quiero que tú conozcas marcas locales, yo quiero que tú conozcas a Gabo, yo quiero que tú conozcas a mucha gente que está metiéndole como le está metiendo todo el mundo, porque como yo vi la cultura y la energía en Sneaker Fest es que todo el mundo quiere progresar. Ya está. Y para que todo el mundo progrese hay que apoyarse full. Full. Y eso es la calle. Y para mí, el que quiera colaborar y que quiera progresar conmigo está el día, ¿me entiendes? Y eso es la sí, calle. Y mayormente, pues ustedes lo que informan es de tenis. Digo, y todo lo que es la cultura alrededor de. Exacto. Porque sé que hay muchos posts que es de tenis nada más, pero de repente sale algo, una noticia de Travis que tiene que ver con música. Incluso que lo han hablado en su podcast también. Uh-huh. By the way, vayan y suscríbanse. La calle Hype, ¿verdad? En YouTube. La calle Hype en YouTube. Y ve que están haciendo varios tipos de contenido también, que no solamente el podcast, también vi que están haciendo vlogs y eso. Sí, estamos haciendo vlogs y ahora también vamos a estar entrevistando artistas locales nuevos para ya los chamaquitos que pues están empezando también en la música y meterle ahí también al... Mano, que... Y yo no sabía eso, by the way, pero... O sea, que se iban a estar moviendo aparte de eso. Sí, eso lo estábamos hablando hace poquito. Y supone que ya el episodio nuevo, con un artista nuevo que conoció Chico en el Sneaker Fest, ya sube esta semana. So, sí, vamos a estar ahí. No, y iba a decir que para mí eso es duro porque... Ahí tenemos muchas plataformas que le dan como que el espacio, pero ya a artistas que están posicionados o que tienen el budget, tienen el presupuesto para pautarse en uno de estos programas grandes. Y hay bien pocas plataformas que le dan brea a estos chamacos nuevos que en verdad están rompiendo, que incluso los vimos en el Sneaker Fest. Yo sé que yo, tú no pudiste ir, pero yo estaba hablando con Ángel allá en el evento y que he exagerado que estos chamacos están rompiendo y lo estamos haciendo como que lo estamos incluyendo como parte de la cultura de nosotros y para mí es cabrón. Exacto. Porque mira, si alguien no se acuerda, por ejemplo, ahora mismo Mike Tower está bien pegado y Mike Tower está a un nivel bien elevado. Pero la primera vez que Mike Tower cantó, básicamente ante un corillo que todo el mundo estuvo conociéndolo, fue un evento de tenis de Sneaker Lab, ¿me entiendes? Sí. En la respuesta. Sí. Y ver a Mike Tower donde está ahora, tú nunca sabes qué chamaquito ahora está joseando y está metiéndole que en 5 años pueda romper bien duro. Full. Y no se trata de pautas, se trata, macho, honestamente, de ayudar. Porque el episodio de ahora va a ser con un artista que básicamente es nuevo, está metiéndole, que casi nadie conoce. Nadie casi lo conoce. Exacto, y lo que queremos es como que, mira, tú quieres darle, vamos a darle y ya. Pues para que ustedes sepan, Corillo, tenemos a la calle Hype hablando de tenis, hablando de música, dándole el espacio a los talentos nuevos. Y como les dije, para mí eso es cabrón. Yo también lo he considerado porque así que personas que yo conozcan que le dan break al underground, vamos a utilizar esa palabra, solamente son dos páginas. Y estoy hablando de La Casa con John, Chorauta John. Y estoy hablando de expresión hip hop que se expresa más, se enfoca más en las cosas que son de los freestyles y ese tipo de vueltas. Pero realmente, por lo menos en Puerto Rico,
no hay muchas páginas que le metan eso de los talentos nuevos que de verdad le están metiendo y que tienen talento. No, y también shoutout a High Level Gaming, que lo conocí también ahí en Sneaker Fest, que está rompiendo duro. Y honestamente son personas, cuando tú las conoces, hecho, yo soy bien de conocerte. Si tú desde instancia, por ejemplo, yo no te conozco en las redes, pero quiqueamos al hablar, hecho, eso para mí vale oro, porque eso es una memoria que me va a acordar. Sí, full. Hecho, y full, eso para mí rompe. Full. Mira, pues ya saben, corillo, vayan y sigan en La Calle Hype en Instagram y vayan y suscríbanse en La Calle Hype. Yo los traje hoy, ustedes no saben esto, a mí me gusta como que traer a los invitados y ponerle este más random, porque no les da break a prepararse. Igual que la otra vez. Igual que a mí me encanta esto. Ya estoy ready, ya. A mí me encanta esto. Pero antes de comenzar a hablar de tenis, yo creo que es justo y necesario. Deja que hable la grasa. Donde yo compito como invitado, que yo ya yo perdí aquí hoy. Pero donde yo compito como invitado para ver quién anda más desgrasado en el día de hoy mientras estamos grabando esto. Y yo voy a empezar porque, como les estoy diciendo, para mí ya yo perdí. Pero ando engrasado también. Yo siempre ando como... Esto de hacer las cosas presenciales me ha forzado a yo, ¿qué diablo yo me voy a poner hoy? La presión, la presión. Sí, claro. pero yo ando hoy con mi Retro 4 Levi's en el color blanco. Estas tenis salieron tres colores. La primera fue color maón y después salió el pack de la maón blanco y el maón negro. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los colores como que crema. Las tenis blancas, eso. Ando con mis Levi's Jordan Force en el color blanco. Y voy con Ángel primero. Bueno. Porque la última es la que nos va a destronar a los dos. Tú sabes que es lo triste. Tú hablas de destronar y para mí yo siempre pierdo con Nota. O sea, es normal. Ah, entiendo. Sí, sí. Pero, Acho, antes que todo, yo tengo, mira, la Retro 4 Red. Y para ti, que tú tienes Retro 4 también, que cuando tú no te pones una 4, es como un feeling distinto. Sí, me pasa con la 4 y con la 3. No sé por qué. Ok. Papi, sí, sí. Es un feeling... Me siento bien piquetú. Yo estaba hablando eso con Julián, charauta Julián de Backdoor, que él tenía un día la 4, la blanquirroja. Y yo le digo, macho, que hoy tú no te sientes como que distinto. Y él me dice, macho, ¿cómo que sí? ¡Sí! Y cuéntame tú, Otavo, ¿con qué andas puesto? Pues en verdad yo, claro, yo me la puse porque a Gabo le gusta. Y como lo quiero mucho, pues... Sí, me puse sí. El agua de por, que en verdad que pienso. Mira, yo estaba hablando ayer de esa tenis. Yo le estaba jugando a 2K, by the way, volví para 2K. El que quiera enfrentarse con Gabo. Ahora fue. Play 5. Lo espero en mis DM para enviarle el name tag de Play. estaba hablando ayer, estaba jugando con 2K y yo estaba hablando de esa tenis. Y yo dije, mano, para mí esa tenis debería estar más cara, por favor. Sí. Que no suba más para poder comprarla en algún momento. Pero también, yo le he contado antes en el canal, para mí Paul Rodríguez es la razón por la que yo empecé a coleccionar tenis. Mm. Y que sea una... ¿Verdad? Ah. Juntando todos estos modelos de él, de las P-Rod per se, para mí es un concepto cabrón. No, y todo el mundo va a decir rápido que la compraste por hype y qué sé yo. Pero yo también, yo conocí a Paul cuando... No sé si acuerdan ese programa de... Fantasy Factory. Sí. De MTV. Sí, con y él Rob. Es bien pegado a Rob Dyrdek. Sí. Y ahí fue que yo crecí viendo a Paul. Sí, sí. Yo voy más way back. Yo era viéndolo correr. ¿Viéndolo correr? Sí. Okay. Yo lo vi después. Yo fue viéndolo Fantasy. Correr. Sí, sí. Yo soy bien fanático de Rodríguez. Pero nada, corillo. Ustedes saben cuál es la dinámica. Dejen en los comentarios quién ustedes creen que ganó este Deja que hable la grasa. Si no comenta, pues voy a dar por sentado que ganó el J.O. No. Sí, ganó Gabo. Mira, pero sí, vamos a hablar de tenis. Okay. El tema random de hoy en este podcast de tenis. Yo quiero hablar con ustedes, incluso fue un tema que yo hablé con Ángel en el pop-up de Mofongo Kicks. Charabo a los muchachos. Y es el mundo de las colaboraciones en los tenis. Okay. Estaba hablando también ayer coincidencialmente de cuál va a ser el top 10 de tenis del año. Y yo creo que también todas son colaboraciones. Estamos viviendo, yo creo que en una época que si la tenis no es una colaboración, como que pasa como un brick. Pasa como algo que no vale la pena comprarlo, aunque sea la tenis más exagerada del mundo. Yo quiero saber la opinión de ustedes sobre cómo se está moviendo esto ahora, de que todo el mundo hace colaboraciones con todo el mundo, y hasta si estas colaboraciones son necesarias, porque hemos visto cosas bien hardcore, que voy a dar ejemplo más adelante, pero quiero saber la opinión de ustedes respecto a eso. Ya, loco. Fíjate, yo en verdad yo me quedaría con los tiempos de antes, loco. Como que los collabs antes, que eran bien raros, esos sí eran collabs para mí.
O sea, ya como que todo el mundo colapsó esta semana, colar la otra. Sí, también se siente como que... Ya muy normal. Ajá, como que cada fin de semana tú esperas que haya un collab de algo. Exacto. Aunque sea la marca de tenis que nadie conoce, va a tener un collab. Y no niego que hay tenis JR que se ven hasta más duras que los collabs. Pero la gente, pues, por el hype y por los nombres, van a decir, yo quiero esa. Sí, sí, sí. So, por ejemplo, para mi opinión, ¿verdad? Hablamos de top 10 y yo no dudo que cuando Complex llegue al final del año, incluya lo que es la Travis Fragment. Ah, no, full. Sí. Pero para mí, la Travis Fragment, aunque haga sentido bajo unos ojos, para mí es un collab bien forzado. Uh-huh. Eso era el ejemplo que iba a dar. Como que también estamos viendo este tipo de colaboración que tú te cuestionas si tienen sentido. O sea, uh-huh, ¿por qué esta colaboración está pasando? ¿Me entiendes? Y yo sé que quizás Travis roquea con Fujiwara y roquea con Fragment, pero es que, ok, le diste una 1. Y literalmente, para mí, el color de la 1 alta es como si tú le hubieras ofrecido algo a Travis para la anterior. Uh-huh. Él dijo que no. Y ahora es como que, mira, pues, vamos a tirarlo. Porque la alta para mí no se ve tan bien como la bajita. La bajita se ve mejor. Sí. Quizás la bajita es como que, ah, mira, vamos a hacer esto quizás con el azul. Porque podemos decir que Fragment, cuando hizo la 1 sola, que es una de las 1 más caras ahora mismo, si alguien no se acuerda, es simplemente una tenis negra, blanca, azul y un... Yo, en el Sneaker Face, estaba hablando con Kelvin Charawa, el que dirige aquí D-Live Studios, de que esa tenis es por el nombre, porque hay tenis, hay retro unos que han salido con mejor quality. Sí, claro. Y no están en los $7,000, $6,000 que cuesta la Fragment 1. Claro. Y entonces tú te pones a pensar el poder que tiene una marca. Una marca que no existe, para el que no lo sepa, Fragment es una marca que solamente se dedica a colaborar. Uh-huh. O sea, tú no vas a ver nada de Fragment solo por ahí. Es bien raro que lo estés solo. ¿Me entiendes? Si no me equivoco, ellos solamente, creo que en la página de ellos, yo buscar, creo que se especializan en mahones realmente. Ellos sí, no hacen es cierta pieza de ropa. Y por es bien raro. Que como que el diseñador detrás de Fragment el que hace la colaboración, uh-huh, con esas marcas. Eso fue. Pero tú hablas de que, por ejemplo, las colaboraciones es lo que está ahí. Y yo pienso que en cierto punto es verdad, porque estamos viendo que para mí es una falta de respeto en cierto punto, para un verdadero sneakerhead, 2013, 2014, eso fue una época épica. Uh-huh. Nike Basketball rompiendo, y ahora mismo tenemos la oportunidad de que tú no tienes que gastar mil y pico en una LeBron 8 South Beach y salen estos días. Sí. Tú no, antes había un sample de Miami Knights que costaba $5,000 y está en $200 porque la soltaron este año. Sí, y eso lo hemos hablado nosotros un par de veces. Full. Y la gente como que era, dale pichón. Sí, porque también es algo por época. Es como, o sea, ustedes mencionan como que, por ejemplo, si tú le pegas el nombre a Travis o le pegas el nombre a... Dame un break, porque aquí producción me está diciendo algo, que es la que hay. ¿Sigo aquí? Ok, mala mía, gorillo. Es que me distraigo aquí. Pero tú tranquilo. Ya se me fue de lo que estaba hablando. Ah, ya. Que, por ejemplo, tú le pegas el nombre a Travis a algo ahora mismo 2020, 2021 y posiblemente se te va a ir sold out, ¿verdad? Pero yo pienso que entonces para ese tiempo era tú sacas cualquier colorway de alguna tenis de Nike Basketball y va a tener ese mismo efecto. So, ¿me entiendes? Es por era. Como que cada era tiene... Posiblemente ahora estamos en la era de las colaboraciones. Quizás en la próxima era van a ser los runners. Por ponerte un ejemplo. Óyeme, y las runners se azotaron porque, Jotado, ¿tú te acuerdas de la Ultra Boost? Sí, claro. También. Eso fue el palo. Sí, fue el verdadero palo. Cuando sí, Nike después sacó la competencia de ellos. Sí. Que fue la React. La React. Sí. So. O sea, no, y para el tiempo de la Ultra Boost y la NMD. Eso fue. Porque ahora mismo D-Live tiene puesto, a ver, de producción tiene puesto una tenis que es colaboración también porque es un consortium y es una collab de un... O sea, con una boutique. Con una boutique que para esos tiempos las running están bien pegadas. Sí. Ahora mismo, es como lo hablaba J.O., que me gustaría que lo dijera también, es como que yo no sé cuál es el mercado real de la gente. Pero eso es bastante fácil de decirlo, es lo que esté pegado. Por eso. El problema es quién lo pega. Exacto. ¿Quién tiene el poder de pegarlo? Pero últimamente esas son las marcas. Ajá, porque si vienes a ver hasta recientemente, vamos a hablar de ayer mismo, la Bad Bunny nueva que va a salir. Sí. Que sí. Todo el mundo que si es Dachu. ¿Hace cuánto no terminamos de salir de esa moda de Dachu? Sí, pero yo pienso que hay Dachus que han envejecido bien. No, exacto. Y como que a la gente no le importa como que de cada 15 pares, pues uno que salga como que dura. Pero eso es a lo que voy. Entonces me estás diciendo que el Dachu se estaba muriendo. Pero entonces Bad Bunny viene, se la pone y hay gente que pone el 80%. Ah, diablo, que se ve bien porquería, sí, que sí. Si esto.
Pero espérate, lo que cuando lo vean después de frente, va a decir Bad Bunny. Sí, sí, sí. Yo la quiero. Bueno, yo te voy a dar bien claro. Yo estaba hablando de esa tenis ayer también y por lo menos la blanca. Porque tú sabes que salieron como que, y para el que no sepa, salieron un par de imágenes de tres Bad Bunny diferentes realmente. Exacto, salieron tres. De creo que son ZX8000, exacto. Que es de mantecado, exacto. Que tiene unos colores bien horrible. Diferentes. Por ponerlo así, para no ofender a nadie que le guste la tenis, tiene unos colores bien diferentes. Salió una, yo creo que eso es una turf, creo que la blanca. La blanca, sí. Esa es la que es como el tipo de Hachu. Ajá, que es tipo de Hachu. Entonces, de repente, con el trabajo investigativo de Mofongo Kicks, nos dimos cuenta de que otra forum de las de Bad Bunny se había spoteado hace tiempo. Hace tiempo y nadie se dio. Y eso es como que un gris tirando para blanco, sí, tirando para gris, medio raro. En verdad, ese color está bien. Y creo que esa Dachu también va a salir en amarilla. Sí, estaban diciendo. Sí, son dos colores. Hay un par de rumores porque también salió una azul. Ah, esa no la había visto. Yo por lo menos vi la foto de la blanca y la amarilla. Y supuestamente iban a salir para este tiempo porque era verano. A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, vemos como Adidas sigue demostrando que ellos son bien mente abierta a colaborar. ¿Por qué lo digo? Nike con Balvin tuvo un éxito con la 1, pero a Balvin no le han dado más nada. Sí, sí. A mí lo curioso de esto es que estamos viendo estas tenis ahora, es que estamos yendo al revés. Usualmente a los artistas, pues, colaborar con, qué sé yo, con esta tenis que ya está hecha, y después bregamos para hacerte la tu tenis. Pues esto fue al revés. Bad Bunny hizo su primera, su forum, digo, por lo menos fue lo primero que salió. Y entonces ahora estamos de lo viendo que sabemos. Esto, por eso. Y ahora estamos viendo estos modelos. Y eso para mí también me da curiosidad, porque este men al revés en todo. Es como que es la que hay. No, y que nos pasó en la cara, como quien dice. Y nadie se dio cuenta. Lo vimos más que con la camisa Adidas que estaba está firmada, el afro. Sí, y nadie y nadie miró los pies. Papi, sí. Ese hombre está cantando japonés, ¿de qué tú vas a ver? Es verdad. Pero quería saber su opinión sobre eso, porque pienso que sí, que estamos en la... Lo podemos poner así, que estamos en la era de las colaboraciones. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No, y hasta cuándo van a ser forzados, porque en verdad estamos en la era de las colaboraciones y hay muchas que tienen sentido. Exacto. Pero, por ejemplo, Nike, Fragment con Travis en una Jordan 1, es como que bien innecesario, caballitos. Óyeme, no. Y algo más sencillo, que tú me digas a mí, en un reportaje, que con una Air Max One en Puerto Rico, tú incluiste 79 diseñadores para diseñar. Papi, para diseñar una Silver Bullet. Tranquilo, sí, yo pienso que el mensaje se malentendió. Yo pienso que no fueron como... No pienso que 79 personas trabajaron en la tenis. Sí, yo pienso que 79 personas como que... Le preguntaron la opinión. Ajá. Pusieron la tenis en el medio de la mesa y mira... ¿Y qué ustedes creen de esta tenis? ¿Qué y hay? Si más de un 50% tiro para adelante, pues... Exacto. Tírala, vos, por encima. Exacto. Son unos charlatanes. Yo hice un test group. Mira, ¿qué piensan de eso? Esa es la mano, sí. Va. Mira, hay más de la mitad. Eso funciona. Tira eso. Agrega una toallita ahí. Sí. Porque, como que, ¿cómo podemos compensar el 50%? Claro. Por una toallita. Mira, si incluimos la toallita, ¿cuántos la compran? 25 más. Yo la compré con la toallita también. Yo quería la toallita nada más. Lo que pasa es que es complicado conseguir la toallita nada más. Eso sí. Nadie te vende la toallita nada más. Es que eso es lo más gufío de la tenis. ¿Me entiendes? Como que, sí. Pero nada, sí. Vamos a categorizarlo, diablo. Estoy trabado hoy, wow. Suave. Como la era de las colaboraciones. Exacto. Y incluso yo pienso que estamos a punto de terminar. Pero no es tanto porque ellos quieran parar de hacer colaboraciones, sino yo pienso que el mundo de las tenis está como que estabilizando. Sí, como pero que si estaba en alta. Pero si vienes a ver, ya estamos colaborando con todo. Mira ahora las gorras. Sí, pero ya entonces, ya ahí nos salimos de... Ajá, ahí es más como que el fashion y la ropa también. ¿En qué más podemos meternos? Tú lo miras así, por ejemplo, mira Travis de nuevo con Dior. Exacto, la ropa. Está feo, conco. Digo, usted es el diablo, mala. ¿Usted le gustó el...? No, le gustó la tele. A mí no me gustaron, pero yo no puedo creer que... Óyeme, respeto a Travis, pero de verdad yo no puedo creer que Travis fuese una colaboración tan grande con Dior. A mí lo que me... Más que eso, me sorprende lo close que va a estar saliendo eso con lo de Nike. Pues supuestamente lo de Nike sale en agosto ahora. Ah, ok. ¿Me entiendes? Sí, supuestamente creo que la bajita es a la final de mes. Exacto, eso sí. Pues mira para allá. La final, la bajita es a final de mes y la alta en agosto a mitad, creo que. Agosto 23. Sí, entonces lo siento demasiado peor. Pero ¿saben una colaboración que sí me gustó la vuelta? No sé si vieron la de P.A. Tucker.
que va a hacer colaboración con esta gente. Se me fue el nombre. Yo traigo el tema y se me va el nombre de la colaboración. Sí, yo no la he visto ahí, no te puedo ayudar. Sí, pues, sí. Son unas piezas. Ajá, son dos colores. Son dos colores. Van a haber tenis, o sea, es ropa, pero también van a haber tenis. Son dos colores. Hay uno chinita y creo que otro como que crema. Marrón. Ese fue el de las fotos que tiraron. Ajá, y ya lo se me fue el nombre. Pero tú me puedes verificar con quién fue esa colaboración. Pero, mano, estamos hablando de que estamos tanto en la era de las colaboraciones que hasta PJ Tucker está colaborando con alguien que no es Nike, con el que está firmado. Óyeme, yo vi un jugador de básquet. Y más que el Nickel King. Dolce Gabbana. Hombre, para allá. Sí, y en verdad están cool. O sea, la chinita me atrevería. Sí. Ah, mira, pero acaban de decir, no está tan mal. Sí, la chinita me atrevería. Ahora, la pregunta es, ¿la va a usar para jugar básquet? Chico, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú te imaginas? Bueno, es que no me sorprende. Sí, porque juega con todo. Oye, no me sorprende PJ Tucker. Yo PJ Tucker lo haría. Sí. Y si me multan, le digo, múltame dos veces. Sí, claro. Para ponerte los dos colores. Claro. Es más, y te voy que se la va a poner en la final. No, bueno, pero... ¿Te imaginas? Él está en la final ahora, ¿verdad? Claro. Van a llegar a la final. Van a llegar. Para mí van a llegar. Van 3-2, ellos ganan hoy. Sí, para mí van a ganar. Bueno, hablamos de eso después. Sí, pero mira, lo que a mí me sorprende es que... Es como tú dices, por ejemplo, PJ Tucker. Que yo vi un meme que decía, PJ Tucker tiene 5.000 puntos, digo, 5.000 pares de tenis y lo que tiene son menos de 5.000 puntos en su career point. ¿Me entiendes? Eso es un meme que me da risa porque... Yo no sabía eso. ¿No lo has visto? Lo subieron. ¿Me entiendes? Eso es un meme son. Porque a PJ Tucker, lamentablemente, no es lamentable, pero lo conocen más por... Él ha sabido aprovechar el hypeo que él tiene. Sí, claro. Él tiene hasta su show. Bueno, pero también él... O sea, los equipos lo siguen buscando porque él es bien bueno jugando defense. Exacto. O sea, su trabajo... Trabajo no es meter el balón. Al igual que lo buscan también por el número de redes sociales. Porque claro. Era uno de los jugadores que más de esto por el hecho de Pero también es por lo que tú dices, por cómo se viste, que si las tenis. Ha sabido mercadearse fuera de... Exacto. Él busca una manera de que yo no necesito el NBA y la NBA me necesita más. Exacto. Sí. Te hablo, eso es duro. Necesito colaboración de tenis porque ya tengo esto a mi show, más nada. Sí. Pero, Gorillo, antes de seguir hablando más de tenis, la razón principal por lo que los caballitos de la calle Hype están hoy con nosotros es porque tienen un evento el próximo domingo y estamos hablando de Sneakers Kings. Eso va a ser domingo 11 de julio. Este episodio sale antes del evento para que ustedes vayan y la pasen chévere allá con los muchachos. Pero si me pueden decir más detalles del evento, seguro, rompan ahí. Esto es fácil. Jotavo, ¿cuánto vale el evento? Gratis. Okay. Van a ir para un evento totalmente gratis que honestamente nos sale totalmente el corazón. Va a ser el 11 de julio, se llama Sneaker Kings Volume 1 porque va a ser en los Kings Lounge en la Avenida de Diego. Va a ser esa vibra de poder hanguear como que con gente que tú quieras hanguear. Que no como que vayas a la disco o un hangueo que tú digas, diablo, aquí yo no sé a nadie. Aunque tú conozcas a nadie allí, tú vas a poder decir, ah, me gustan esas tenis y ahí va a haber una conversación. Claro, duro. ¿Y qué podemos esperar en el evento? Porque me está diciendo que es un jangueo, pero... Sí. No tenemos que spoilear tanto, pero... No. Los principales, pues, van a ser Backdoor Vintage, Entonces vamos a tener resellers ahí en el evento. Sí. Vamos a tener algunos resellers. Va a estar Backdoor Vintage, va a estar un Anime 3, ¿eh? Mira. Háblame. Yo quiero en verdad que ustedes ven, yo lo voy a hacer aquí. Mira, ahí va a estar Backdoor Vintage con un Custom Lab con un Animus Thread, Powered by Unanimous Thread, que básicamente es... Tú puedes llevar una camisa, un jacket, cualquier blank. Tú puedes llevar una gorra. ¿Por qué? Porque va a haber bordados custom. Va a haber viniles que tú puedas poner en tu camisa. Personalizar tu camisa como has visto en el blog de nosotros. Que puedes buscar en la calle Hype, que Gabo hizo su camisa. Sí. En el último blog que yo hice, evento de Sneaker Fest, sale un momento que y sales tú poniéndole los viniles a la t-shirt. Eso es lo que estamos hablando en cuestión de customización. ¿Quién más? So, puedes hacer eso. También puedes aprovechar porque van a haber varios resellers, como va a ser Kicks, otra persona close to us va a ser High Cosmos. So, mucha gente en el sentido de que vas a poder tener la opción de comprar el tenis. Y si no, pues puedes ir a chilear y a janguear. Y ni no solo comprar tenis, pero también comprar ropa. Como la también. Como también. Y outdoor. Vamos a tener... No, eso no lo voy a decir. Vamos a tener un chamaquito, socio. Vamos a tener un chamaquito nuevo que se llama Dripping Off. Okay. En verdad lo estoy apoyando bastante y va a ser el primer evento que él va a trabajar allí. Es de limpieza. También vamos a limpiar las tenis. Ustedes me dicen que algo como que es jangueo, que es algo low key, pero ustedes me están hablando de un evento que va a tener de todo. En verdad, yo pensé en muchas. Por ejemplo, Fue bien bomba.
Yo pensé que yo sé que los eventos de ver mucha mesa de tenis está cool. Pero si tú ves 10 meses de tenis corrido, te va a aburrir a las 11, quizás. Uh-huh. Sí, tú yo vas a decir, voy a parar un momento a caminar. Uh-huh. Como que voy a quedarme aquí. Sí, porque la última vez no estás viendo lo mismo. Exacto. Eso. Yo lo que quiero es que la gente vaya y pueda decir, ok, voy a ver un par de tenis, pero también puedo limpiar las mías, puedo hacer un bordado a mi gorra, va a haber moncheo que no voy a decir más nada. Va a haber, quizás puedes ver algo exótico, como va a ser piezas de arte, como pueden ser otras cosas. Va a haber un ambiente que realmente yo quiero que... Camisas raras. Sí, yo lo que quiero es que todo el mundo la pase bien, honestamente. Duro, eso es que gratis a todo el mundo, desde las 1 hasta las 7, pueden venir, vacilar. Y es que va a ser un domingo bien familiar. Pues ya saben, corillo, Sneaker Kings Volume 1, 11 de julio, ¿verdad? 11 de julio. Sí. O sea, también. 11 de julio, allí en Kings Lounge, ¿verdad? Exacto. De 1 a 7. Ya está. Si quieren más información y qué sé yo, pues ustedes saben que la calle Hype, Instagram, se los digo ahorita, vayan y síganlo. Y no solamente por esto, sino para que se enteren de toda la grasa que está saliendo, todos los samples, todos los bochinches de las tenis. Sigan a la calle Hype y aprovechen y se enteren también del evento de Sneaker Kings. No, y que cosita, también vamos a estar dejando los stickers a cierta ya gente. Está. Vamos a dejar algunos a ti, algunos a D-Light, para que busquen sus stickers en cierta área o cierto corillo. Ya está, ya está. Yo pienso que podemos seguir hablando de tenis. A mí me gusta juntarme con estos chamacos, porque estos chamacos en verdad son bien honestos, porque es como que ellos no se van a quemar con nadie. Eso es parte de lo bueno de nosotros, como que... Como yo te conté en el episodio que hice contigo, como yo conocí a Chico, no, que nosotros brindamos como que buenas vibras hasta que nos conectamos. Sí. Y una vez como que nos juntamos y empezamos a conocer más gente, todo el mundo nos ha dicho lo mismo. Sí, sí, es como que sí, es cabrón hablar de tenis. Exacto. Con ustedes, sí, sí. Pero ahora ya no quiero hablar de tenis, ahora quiero hablar de música. Cuando yo estaba con Ángela ayer el sábado pasado, comenzamos a hablar mucho de Drake, de Travis. Sí, bombazo. Y sí, sí, hablamos de... Mr. Lyrics, que me entiende con ese fanatismo de Drake. Sí, Esteban estaba jangueando con nosotros y en verdad ellos en verdad son los verdaderos fanboys de Drake. Sí, que lo que es Esteban y Ángel. Sí. Ángel está herido todavía porque no salió el Drake el álbum de Drake. Pero... Sí, sí. Y yo seguí peleando después ese mismo día, voy con él por texto. ¿Que sí? Sí, porque estábamos No me contó. Estábamos hablando, ¿cuál es el disco que sale Portland? Portland es More Life. More Life. More Life en verdad, yo creo que fue que tú me dijiste que era un disco cabrón. No, More Life para mí, igual que se lo dije a Esteban. Para mí More Life, ¿verdad? Yo sigo a Drake desde su primer disco. Y More Life es un disco que para mí salió puchau. Como que mira, hay que sacar un disco, pues yo tengo estas canciones, vamos a hacer un disco. Ajá. Si tú te fijas, More Life al frente dice un mix playlist, algo. Como que él usó el término playlist, que Drake no utiliza nada por nada. So, sí. Playlist, pues hermano, después yo estaba de tu lado en ese disco. Y después yo comencé a ver como que las canciones. Y en verdad es un disco de ¿cuántas canciones? De 18 o 19 canciones, algo así. Vale. Y después yo me fui del evento y me puse a escuchar el disco. Pues yo soy así de comprometido con este research. Diablo, así entiende? Se fue, ¿viste? ¿Me entiendes? Y en verdad, estoy de acuerdo contigo, el disco tiene 4 canciones buenas. Obviamente. De 20. Sí, eso es. Lo que pasa es que... No podemos. Para mí no es que el disco, por ejemplo, tenga 4 de 20, 5 de 20. Lo que pasa es que... Por ejemplo, Passion Fruit. A mí se me olvidó que Passion Fruit está en ese disco. Sí, está ahí. Y Passion Fruit es un temón. Sí. Bomba. Pero él nunca dio promo. Por ejemplo, él no le importó ese disco en sentido de como que darle promo a estos temas para que sean himnos. Claro. Porque que le gustan esos temas somos tú y yo, que somos bien fanáticos de Drake. J.O. que es bien fanático de Drake. Sí. Pero si tú no lo escuchas en la radio, tú quizás no... Sí, sí. En verdad, yo me puse a debatir y las 4 canciones de las que estoy hablando es Passion Fruit, Portland, Fake Love, que está ahí también. ¿Es Fake Love que se llama? Sí. Y hay otra canción que se llama. Me gusta Galchester. No, esa tampoco. En verdad tiene tema. O sea... Siento que va a decir una bien loca. Pero... loco, ok. Viste, lo pusiste en serio. No, yo voy a poner en serio. Porque yo quiero que sus artistas favoritos hacen colaboraciones con artistas que están vivos. Drake and More Life tiene una canción con Michael Jackson. Esa era la 4ª canción. Porque a mí también me sorprendió eso. En verdad la canción no está tan buena, pero que sea Michael Jackson. Claro. O sea, que sea un collab Mira la de Migos, la de Culture Tree con Pop. ¿Después de cuánto? Sí, eso también. Pero eso está duro porque por lo menos... A mí me gusta son que... 12.50. A mí me gustó ese tema, por ejemplo, de Pop y Migos, porque si tú lo escuchas... Ok, Pop Smoke canta mucho. Si hubiera sido 10 segundos, yo hubiera dicho, diablo, está. Aprovecho. Sí. O sea, lo que me refiero con lo que quería decir que era como que diferente, porque por ejemplo, tú ves la de Drake y Michael Jackson, y Drake y Michael Jackson no cantaban lo mismo. Claro. Y hace tiempo, ¿no? Por lo menos, bien diferente. Pop Smoke y Migos, pues es verdad que uno cantaba a Drill y otro trap, pero siguen estando en el mismo ambiente, ¿entiendes? Por eso es que digo como que era algo más posible que eso pasara
que Drake con Michael Jackson pasara. Okay. Y eso como que no sé. Sí, cambiando la doy. Madre, yo tengo una pregunta honesta. ¿Ustedes escucharon el disco de Raúl? El disco no lo he escuchado. Ni antes tampoco lo he escuchado. Yo me digo... pero espérate. No quiero tampoco que piensen que no lo he escuchado. No, estamos porque... tirando nada. Ajá, no. Es que en verdad no he tenido el tiempo. No, yo entiendo. No tengo el tiempo. Yo soy bien honesto. Yo no era tan fanático de Raúl. Ni lo soy tan fanático, pero... Yo escuché el disco de Raúl un día que estaba trabajando. Y yo me di cuenta de algo. Y a ver si ustedes se dan cuenta también. Ahora mismo, lo que está bien pegado... Charota, gente que le robé esta palabra en robar. Es el cuchipachi. Sí. ¿Por qué lo digo, papi? Farruko con Pepa. Sí. Y Raúl, casi todos los temas... bien duro, por decirlo así, son como que movidos, tecno, Alex. Sí. So, me sorprende que ya no es ni reggaetón. Incluso, te voy a hacer una confesión, en el disco anterior, Afrodisiaco creo que se llamaba, el de Raúl, mi canción favorita, y by the way, se lo mencionaba a Mr. Nice Guy, que es pana, que es el productor de Raúl, que el mejor tema mío de ese CD es Química. Y que es Electro, que es con los Martínez Brothers. Eso sí. Creo que es Zion y Lennox, Raúl y los Martínez Brothers. Y para mí ese es el mejor. Porque sabemos que Raúl puede cantar, sabemos que Raúl puede rapear, lo podemos poner en un trap, en un reggaetón, whatever. Pero de repente yo lo escucho en una pista de house y se escucha cabrón sí, como quiera. Y yo, te quedas como que, espérate. Y que la canción termina aunque tú quieras irte a janguear, a apariciar. Una canción para mí, Química, es la mejor. La canción de Afrodisíaco. Viceversa no la escucho. Yo la voy a escuchar. Yo la más le voy a recomendar un tema Viceversa. Papi, este tema tiene, no sé, casi 2 millones de views en YouTube. Yo le he dado. ¿Esa es la que subiste, Tompiel? Ya. Dando una promo más que Raúl. Que no, pues, el tema no se sabe. Raúl, ya sabes que tienes que venir para acá. Escuchen Desenfocado. Desenfocado. Porque el productor es Tiny y ya con eso no tengo más nada. Cuando acabemos el podcast la vamos a poner aquí para escucharla. Ya está. Mira, por ahora, ya que estábamos hablando de música y eso, ¿qué chamaco...? Porque me estaban hablando que estábamos tratando de apoyar un chamaco nuevo y esto, pero háblenme de chamacos que ya estén como que establecidos, pero que no están estas superestrellas, que no sea un J. Cortez, un Rau, un Bad Bunny, qué sé yo. Díganme a alguien que ustedes están viendo y tú dices, coño, este como que le está metiendo a este pana. Diablo, así, chamaco, yo diría Zahil empezando. Zahil está aunque duro. Lleva tiempito. Pero Zahil ahora es que está explotando. Claro, porque todos estos chamacos llevan tiempo metiéndole. Ahora llevan tiempo, pero ahora es que están explotando. Ajá. Yo te diría que Zahil. Y el que estoy viendo ahora hace poquito, que es por una canción que lo acabo de escuchar y yo, ya lo que es este, es Ankar. Ah, no ya, ese es el de Faru, ¿verdad? Ajá, ese es el de... Creo que es Sí, Pepe, se llama la canción. Sí. Loco, yo escuché esa canción ayer. Diablo. Loco, no me quería ir. Ya está. Pero por lo menos así. Es más, me hubiera gustado, ¿verdad? Este Yerusa. Yerusa yo lo veía. Yerusa, sí. Si hubiera quedado. Yo quiqueaba mucho con la música. Sí, yo también. Sí. En verdad, esa gente está subiendo también. Porque yo por lo menos escucho de Yerusa y de Zahil. Y Zahil sigue rompiendo duro. Sí. Y pero por lo menos para mí, hablando de Puchipachi. alguien que no canta Puchipachi, pero que te digo que está pegado. Porque si alguien independiente, por decirlo así, está cantando eso o sabe que eso va a pegar, ya para mí tú sabes lo que está pasando. Claro. Y es fucking Freud, que un chamaco en verdad está metiendo ese tempito. Y soltó un tema, papi, que se llama Mira Mal Palote. Y es como que bien distinto y me gusta. Y de la casa, honestamente, 13. 13 es súper duro. By the way, diablo, yo le tengo que contar a 13. Él me escribió ahorita. Yo le envié el video de Sneaker Fest. Okay. 13 es el verdadero hype, man. O sea, uno escucha las canciones de 13 y es como que, ok, le está metiendo. Cuando tú lo estás escuchando que él le está metiendo en vivo, tú quieres brincar con 13. Sí, full. Es como que anda para el carajo. Papo. Él ni tiene que cantar y ya le está hypeando hasta el papo, él fue... Qué suerte que él lo pusieron como que más o menos en el medio antes de que cantaran estos muchachos, antes de que cantara Jovan y Remus, qué sé yo. Digo, creo que Remus cantó antes, pero... Porque activó al público. O sea, era como una energía, la energía de él, como que la transmitía por cantando por el micrófono. Una cosa cabo. Sí. Oye, y está hablando que menciona a Jovan también está durísimo. Sí, Jovan también está. Vape está bueno. Y hablando de eso de la energía 13, en verdad es lo que a mí me gusta del que 13 hace su... O sea, su estilo de música es de él en el sentido que, ok, él, si busca sus canciones siempre son ese estilo. Sí. O sea, él sí, le gusta activar y él es alguien que tú lo conoces y tú dices, ah, diablo, como que esta persona es dura. Déjame ver cómo es. Y papi, activa. Le está metiendo. El chamaco que yo les diría que estoy pendiente, incluso yo se lo mencioné, yo creo que es el Next in Line. Ok.
Yo creo que es Russell, se llama el chamaco. Sí, es que sacó el EP. Él sacó un EP reciente. Ese chamaco... También lo están trabajando bien, está con Artillery y esa gente. Pero sí, ese chamaco es el próximo, yo creo. Mira, y yo le dije a Otavio que una de las razones por las que yo entré en la música también es porque para mí bien importante en los artistas es el look full. Ya, claro. O sea, sí. Estoy hablando de Russell, yo vi los otros días, vi una foto de él que le tiraron, que es con el Durrag, la camisa 19XC, shoutout al pana 19XC. Porque ese look, sin tú saber de él, tú vas a decir, diablo, eso es duro, la capita le queda. Sí, cabrón. Exacto, ese como look. Que tú dices, diablo, este pana tiene un piquete, cabrón. El mismo 13 también, el mismo 13, como lo hablamos con que es la boutique aquí también. Tú lo ves diferente y tú dices, ok, pues ya tú estás asociando que la música es diferente y que la música de 13 es diferente. O sea, como que el look va atado con la música y con Russell también. O sea, como que si tú estás buscando ese tipo de música y tú eres el artista que ya se está vistiendo de esa forma o se está comportando de esa forma, ya tú sabes como que, ok, posiblemente lo que está haciendo está rompiendo porque es lo que me gusta por lo que estoy viendo. Exacto. Sin tan siquiera escuchar. Ya porque, no lo había pensado. Sí, óyeme, son artistas que podemos decir no tienen un bollo monetario exagerado, pero viste mejor artistas que llevan pal azotando. Sí, que tú puedes decir cómo 50-50. Con... Es que tú sabes que yo soy claro con eso, la ropa. Chécate esto. Yo te voy a mirar a ti en la cámara. Como tú. Tienes tanto tique, un ejemplo, y tú no te sabes vestir o tú no reconoces que alguno te pega, brother. Hay una canción de Eladio en el último EP que salió, Mixtape, no sé cómo ponerlo, el de Sendo Cabrón, que hay una línea que dice eso mismo, como que te vestiste caro pero no te queda. Creo que dice una línea así. ¿Cuál tema es? Pero no me acuerdo el nombre. Sí. Loco, es que los artistas se creen también equivocados. La mentalidad, como que de antes, yo me tengo que poner una camisa Givenchy con esto y esto y lo otro. Y te ves horrible. No te pega. Sí, te tienes que saber vestirte. Te puedes meter 15,000 pesos en ropa, pero si no te sabes vestir, no te sabes vestir. Y si necesitas a alguien que te ayude con eso, pues firma a Chico, firma a J.A. y te ayudamos también. En verdad, yo creo que hay un par de gente que ayudaría en eso. Claro. Pónchame. Regaño. Gente artista, en su equipo de trabajo usted tiene que tener a alguien que lo vista. Usted puede pensar que usted se viste cabrón, pero no se viste cabrón. Y puede ser que se vista cabrón, pero no se va a vestir cabrón siempre. So, por favor, artista, tienen que poner, no sé si la palabra es stylist, no sé si la palabra es modista. También. No sé lo que es, pero alguien que sepa de música, de ropa, perdón, y de tenis y toda esa vuelta, tienen que tener a alguien en su equipo de trabajo. Eso era todo, ya podemos poner. Mira, eso mismo lo puedes cortar y lo puedes subir por un reel, por favor. Ese es el reel de la semana. Ya está, ese reel. Reel de la semana de Gabo, ese mismo, ese regaño. No, papo, sí, yo la hablé con Franpi cuando estuvo en el podcast. Okay. Nosotros estamos... ¿Sabes? En esa conversación sentimos de que los equipos de trabajo... Viste, ahí está. Te lo dije. Engañado. Papi, ya uno se alarmó. Verá, que los artistas de género urbano están perdiendo muchas oportunidades porque no tienen nadie en su equipo de trabajo que le digan, puedes atacar esta área. Y estamos hablando, tiempo. Obviamente, del área de nosotros, de tenis. Y una de las cosas bien importantes es eso, que además de la música, como que te da las vibras. Loco, tu vestimenta también es algo importante. Claro, porque es lo primero que la gente ve. Exacto. ¿Me entiendes? La gente come por los ojos. Para mí, las dos cosas más. Por ejemplo, tú puedes ser el más liricista, un ejemplo, pero si tú no tienes la imagen y si tú no tienes una buena pista, un ejemplo, tú no eres nadie. Claro. ¿Me entiendes? Para mí esas dos cosas son primordiales porque esos son tus accesorios, esos son tus detalles. Claro, reales. claro. Y como que, en verdad, por ejemplo... Anuel es alguien que a la gente quizás le gusta o no le gusta como viste, pero a Anuel le queda como viste porque Anuel es Anuel. Claro. Y es consistente como se viste también. Por ejemplo, estaba hablando con un pana otro día que, por ejemplo, Ozuna, viste, podemos decir, ok, quizás no es mi gusto, pero duro, pero Ozuna tiene un piquete que es que él viste caro. Sí. Pero lo caro de él le queda bien. Sí. Pero es a él, porque ese es su piquete, ¿me entiendes? Es como el Kanye West Effect hace par de años cuando él vestía baggy, lo sí. Jacket, ajá, ajá. Mucha gente intentó y cool. Y no le quedaban igual. Pero que claro. Hay piezas como el Jack Azul que salió de Gap los otros días. Sí, el tordo fue más. Oye, sí. Hay piezas que solamente le quedan al artista. Sí. Y lo sí, que quieren a ti es aprovecharte porque si tú lo. Por ejemplo, ok. Quizás te gustó honestamente, pero quizás lo estás comprando porque tú eres un chip. Estás así. Ajá. Claro. Estilo propio. Y lo más importante aquí es estilo propio. Sí. No, estoy de acuerdo con eso. No, y que... Tú sabes quién es el que me gusta. Así que usted diste ejemplo de Anuel y Ozuna. Bright Thiago. Para mí, Bright Thiago
tiene un feel de que se viste caro, pero él no promociona mucha marca. Pero tú ves que se viste como que fino. Y pienso que le queda bien cabrón por la música que él canta. No sé. Como yo que diría más. Uno de los Kika ya no están hablando no mucho. Sé. Y uno de mis cantantes favoritos, Joey Santana. Duro. Joey sí. Santana es uno que no, no tiene Santana, tanta sí. canción, pero loco. Esa vibra que él da con la ropa. Que vaya, güey, podemos incluir a Joyce como que el próximo en línea también. No, para mí ya le está en línea. Ya, porque en verdad yo siento que Joyce lleva dándole como que demasiado. Claro. Yo, lo que pasa, ya Joyce se supone que es estuviese. Uno de los más veteranos. Para allá arriba. Hace rato. Sí, sí, uy, sí. No, y lo que pasa es que también. A mí me gustaría que la cultura se mueva más y más y más y más, que le den oportunidad a nuevos sonidos. Porque, por ejemplo, alguien para mí, que tras que viste duro, tiene conceptos duros. Es un mastermind en su like storytelling. Es Álvaro, loco. Sí. Y como tú me puedes decir a mí, que Álvaro... O sea, no, Álvaro está durísimo. Sí. Pero el de para mí debería estar a un nivel muy sí, pero más. Yo creo que es lo que todo el mundo habla. De que la gente lo que quiere es lo fácil. Claro. Tú, por ejemplo, tú escuchas una letra de Álvaro y tú escuchas una letra de Joyce y tienes que pensar un ching. Claro. Tienes que pensar un ching. Y, no, y eso es duro porque te das cuenta del range que tienen al escribir. Claro. Que eso es lo que supone que un rapero, loco, un rapero pues sí, sea pues duro. Sí, yo me vine a enterar los otros días que él fue uno de los que ayudó a escribir la canción esa de Yandel con Tiny. Sí. Así de grande él, callao. Así de grande sí, él, callao. Sí, sí, ¿no? Entonces, y por lo menos Álvaro ha podido como que encontrar su público en Latinoamérica y eso. Pero Joyce lleva metiéndole un montón y yo pienso que ya es momento de que Joyce esté donde se supone que esté porque le mete cabrón. Pero es lo que habla todo el mundo. La gente quiere escuchar lo fácil. La gente quiere escuchar el mismo son de todo el tiempo. Por eso es que para mí es uno de los más low-key de los más grandes. Lo que es Joyce, lo que es Bryce, esa gente que lleva metiendo desde tiempo. Sí, sí, sí. Que desde, óyeme, honestamente, desde el día cero llevan trayendo un sonido distinto. Porque yo estaba hablando esto con los otros días con Kencha, la otra que entra Fujiwara, en el evento de Mofongo Kicks, que no sé si te acuerdas. Súper exclusivo. Sale en un tiempo que 2013-2012. En el EP de Atorrey. Brother. No, y yo creo que eso fue hasta un single sí, antes. Sí, eso fue un single antes y después lo incluyeron en Atorrey. Y yo me acuerdo de ver ese video por primera vez y decir, wow, esto es alguien que también entiende lo que a mí me gusta, como que no es lo más de lo mismo. Y tú sacas dos super exclusivos ahora mismo en el 2021 y la canción sigue sonando fresh porque eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Ustedes se acuerdan de ese video? Claro. En la parte que salen todos como que trepaban el muro y salen todas las tenis. Loco, sí, yo tenía un pana que estaba en ese video que tenía la cara así fronteando. Ya. Loco, ya. Y ese era un momento de la cultura que, por ejemplo, ahora mismo la cultura en Puerto Rico está a ese nivel que está a punto de desbordarse en el sentido vamos a explotar bien duro. Uh-huh. Porque antes, sí, la gente le estaba metiendo y estábamos activos, pero era más calladito en el sentido de no todo el mundo estaba pendiente. Ahora está un perfecto momento. Duro. Pues es duro realmente que... Que de ese tiempo le están rompiendo. Yo estaba hablando de eso con alguien los otros días, de que los eventos y la colaboración y la gente que le mete, que habla de tenis y toda esta cultura que lo rodea, mucha gente la está conociendo ahora, pero esto, vamos, lo puedes echar 10, 8 años para atrás, por lo menos en PR, y vas a encontrar el rastro de algo que haya pasado, ¿me entiendes? Sea en música, sea en eventos, sea en fotos, sea en lo que sea. Claro. Y eso es cabrón para que la gente sepa que... Esta es la razón principal de este podcast. Documentar lo que está pasando para cuando la gente quiera mirar para atrás, tenga para dónde mirar. Y con eso los voy a dejar y todo. Con eso los voy a dejar y todo. Pero muchachos, quiero que nuevamente le den promo a su evento porque quiero que rompan por allá. So, Sneaker háblenme. Kings. Sneaker Kings, 11 de julio, 1 a 7, los King Lunch. Por favor, todo el mundo recuerde, vaya para allá, compartan el story, compartan el post, vayan para la calle Hype para buscarlo en Instagram. Sneaker Kings, julio 11. Volume 1, gratis totalmente para todos ustedes. 1 a 7, va a haber mesas durísimas, va a haber un vibe durísimo. Y en verdad, el que quiera grabar contenido para allá, vaya, porque esto es una oportunidad realmente para que todo el mundo aproveche y crezca, seguro. Y va a haber mucha gente de la cultura, porque eso es lo que nos gusta, encontrarnos con los amigos de la cultura. So, vamos encima. Ya está, corillo. Recuerden seguir a La Calle Hype en Instagram. Recuerden seguir a La Calle Hype en YouTube. Suscríbanse, le dan a la campanita. Yo soy Gabo García. A mí me pueden seguir en las redes sociales como el blog de Gabo, Instagram y Twitter. Recuerden seguir el podcast Que Hable la Cultura en Instagram. Y recuerda suscribirte a este canal si estás viendo esto en YouTube. Y si lo estás consumiendo en formato podcast, danos 5 estrellas. Y rompe, corillo. Gracias por estar ¿sabe cómo es? En este nuevo episodio de Que Hable la Cultura. Corillo, nos vemos en el próximo. Vemos.